Continuamos viendo el combate de Mikey García frente a Rafael Guzmán. Una pelea muy interesante. Por ahora, los mejores golpes de Mikey García. Una pelea pactada a 10 asaltos. 10 rounds. Es el título norteamericano del peso pluma, que bueno, no lo hemos comentado, pero es una pelea importante. Muchas veces, a veces estos títulos, pues no merece casi ni la pena comentar, dada la entidad de los dos contendientes, ¿no? Bueno, pero está bien. De Mikey García, sí, lo comentamos. Por supuesto, lo comentamos. Es un título que pone en juego Mikey García, es un título que ya posee el del norteamericano. Y Rafael Guzmán, que como decíamos, viene a por todas. Y un hombre que nos está gustando. La pena es ese corte en el párpado derecho. Pero da la sensación que se lo han restañado de momento bastante bien. Bueno, a ver si hay suerte. De momento. Sí, porque el corte siempre desluce, aunque ha sido un corte merced a una magnífica combinación que le ha metido Mikey García. Eso se produce. A mí me da mucha rabia los cortes cuando son por cabezazos. Entonces sí que te da mucha rabia que se pueda estropear un combate. Pues en este caso ha sido que Mikey García, el boxeador que está un poquito más agazapado, más alto, Rafael Guzmán, boxeador brasileño, largo, el de Guadalajara, el mexicano, y Mikey García, Miguel Ángel García, de californiano, evidentemente, de origen hispano. Sí, con uno de esos ganchos, mira, esos valiente, de izquierda. Buena defensa, izquierda que lanza con tan malísima intención, que le habrá impactado en la ceja, pero desde luego no le pierde la cara a Guzmán en ningún momento. Y ha atacado bien, ahora ya ha demostrado buena defensa. Mikey García, porque ha atacado francamente bien, con decisión. Rafael Guzmán, que sabe que la pelea, si sigue así, se le escapa. Y desde luego el guerrero mexicano no está dispuesto a que se le suba las barbas el invicto Mikey García. Se queda un poco estático ahí a veces, y parece mentira delante de un boxeador tan veloz como es Mikey García. Él pretende mantener la compostura dentro de, como hemos comentado, de su desgarbe, y está encajando ya algunos golpes más de la cuenta. Está un poquito, ¿verdad?, que parece como... Está ahí, entra de frente, entra muy frontal, sin contestar. Tengo como la impresión también un poquito como que se quiere jugar un poco ruleta rusa, ¿no? Dice, a ver si tengo gatillo, y bueno, si es al revés... Guzmán tira a veces una derecha que si se quita la puede clavar en el suelo. Uf. Con todo el recorrido, con toda la intención. Pero Mikey García no está por la labor, está muy precavido de esa mano, y él poco a poco va haciendo su tarea de demolición. Impresionante, la verdad. Dice, al directo no te gano, piensa Mikey García, pero sin embargo, ahí. Uf. En esos cruces que voy a ir deshaciendo poco a poco la guardia. Sí, mucho más contundente, ¿eh? Entra con todo, sí. Sí, bueno, uno, esa derecha. Y se ha frenado perfectamente, ha conectado una derecha precisa y preciosa. Mikey García en un tercer round de dominio bastante claro con respecto de Mikey García y Rafa Guzmán, que tiene que hacer otra cosa, ¿eh? Si no, va a tener problemas. Sí, tiene que variar su estrategia, no puede seguir entrando así de frontal y basándolo todo en querer cogerle un golpe de derecha recto, porque no va a ser el camino para frenar a un hombre como Mikey García. Pero oye, lo que sí, Rafael Guzmán, que había empezado muy bien el combate, sí. Lo que pasa es que Mikey García le está desmantelando toda la defensa. Sí, no, se le ha desmantelado. Es que aparte que Mikey García es un boxeador. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Y está el árbitro, que se ha aproximado, ¿eh? Se ha aproximado porque ahora el dominio es totalmente ya claro, es casi aplastante por parte de Mikey García, y únicamente Rafa Guzmán, porque es un boxeador mexicano muy valiente, con un muy buen récord, pero aquí ya se ha visto un dominio absoluto, ¿eh? Le desarbola cada vez que le pega. Y además se queda ahí muy estático Rafael Guzmán. A base de golpes le ha desmantelado la defensa, ¿eh? Pero a base de tirarle palos, muy bien.
bien. Con un trabajo metódico le ha ido bajando las manos a base de meterle palos arriba y abajo. Y eso es un trabajo que ha hecho él. A mí me ha dado esta impresión como de lo que yo lo he definido como ruleta rusa, ¿no? Como voy a por todas. Y sin embargo se ha encontrado, fíjate, que es perfecto. Pues se encuentra una sombra, se encuentra un hombre que está muy bien, que tiene una buena defensa, Meke García, que no coge golpes y que cuando él conecta los suyos le estremece completamente. Y tiene una decisión impresionante, Meke García, ¿eh? Cuando va hacia adelante no va a hacer el tonto, va y mete las manos buscando los huecos, porque ya decimos que Rafael Guzmán ha empezado con una guardia, pero se la está desarmando a base de... Es que no de solamente la defensa es tener las manos adelantadas. Meke García se lo sabe el truco, le pega por detrás, le pega frontal, le pega por los huecos, se espera, sabe esperar en el asalto, no sale a lo loco desde el primer tendido de campana a decir voy a meterte una serie, no, espera, le está esperando y él sabe los momentos que tiene para precisarle golpes que le están aflojando. En definitiva, de alta escuela. ¡Oh! Bueno, vaya. ¡Qué de izquierda le ha estallado ahí! Rafael Guzmán otra vez repite. Y bueno, va definitivamente Meke García. Va en busca de una victoria por la vía del cloroformo, porque entre otras cosas es un buen torito. Rafael Guzmán, otra derecha que ha entrado limpia como una mañana de primavera. Repite momentos en los que está Rafael Guzmán bastante tocado. Y yo creo que suena a principio del fin, o al menos esto puede convertirse en un auténtico martirio, en un calvario para el mexicano. Y lo que decimos de este tipo de boxeadores como Meke García, que pega, que precisa y que es duro, es que no le enseña sus cartas. Las emplea directamente cuando cree oportuno y no le anda amenazando, no le anda amagando. Sí, sin resquicios, ¿eh? Sin resquicios en defensa. No... Está Meke García, le están entrando todos los tiros libres, están entrando uno tras de otro, ¿eh? Todas las manos que le lanza se las está colocando. Y ya no hay manera. Unos golpes como por dentro, sin apenas así, como sin hacer mucho esfuerzo, los clava, los mete con una precisión y con un peligro para la integridad del adversario. Y observen qué bien lo que decías, Óscar, un poco muy tapadito con su ritmo, ¿eh? No quiere coger golpes, no debe coger golpes, se lo han inculcado muy bien. Y otra cosa que le han inculcado de bastante valor es decir... Tú déjale dos minutos y en último... Adiós, qué derecho, otra vez le repite, está totalmente... Ahora sí, la derecha es espectacular, está nocao, está... perfectamente, vamos, está... Ahora el árbitro, bueno, el árbitro aquí ya no ha necesitado, ¿eh? Se levanta y para el combate porque no puede seguir, muy valiente Rafael Guzmán, sensa, pero vaya manera de terminar. Estaba trabajando Meke García de auténtico, vamos, como un auténtico depredador. O sea, talando la resistencia física del boxeador azteca. Y este, lo dicho, no lo digo por decir, y no lo digo ya que lleva un récord muy interesante, inmaculado como es este Meke García, muy mal cliente. Le ha desmantelado su estrategia, sí, totalmente, sí. Se puede decir. Ha salido muy bien Rafael Guzmán, pero es un hombre muy cauto, con una gran decisión a la hora de atacar Miguel Ángel García. No falla un golpe y Rafael Guzmán, que yo creo que hay que elogiar el trabajo de Rafael Guzmán, pero bueno, ha sido un hombre muy potente. Efectivamente, hay que elogiarlo porque él ha salido muy bien. Es un boxeador, como les hemos comentado, con un récord dentro de estas divisiones, siendo mexicano, 28 victorias, 2 derrotas. Es cierto lo que hemos comentado, lo que decía, lo que apuntaba Emilio Marchetti, de que le han avisado un poquito tarde, pero me da la impresión de que si le avisan con 2 meses es igual, ¿eh? De cualquier manera, para vencer a un hombre como Meke García, en este estado de forma que está, necesita mucho más. Sí. Que simplemente querer quitarle la cabeza con una derecha, de ir a un golpe, es francamente complicado. Sí, yo creo que se ha alocado un poco. Defensivamente ha empezado bien, sobre todo con bloqueos, con desvíos, parando las manos de Meke, pero luego ya han entrado... Le han empezado a hacer mella los golpes, sí, de Meke García, le han empezado a hacer daño, le ha tocado y sobre todo que se ha convertido Meke García en una sombra para él que no la ha encontrado, no la ha encontrado plano para impactarle y todo lo contrario, ha tenido que encajar bastantes golpes de él. Es que lo han anestesiado. Qué valiente, ¿eh? Un 1-2, un 1-2 de libro. Es que le ha metido todo. Pero es de alabar eso, el momento, aprovechar el momento, como decía, que está esperando y dice, primer minuto del asalto, tú tira, que ahora empiezo yo. Bueno, pues vamos a escuchar la proclamación de la victoria de Meke García. The winner by knockout victory, his record now. Still perfect, 26-0, 22 by knockout. The fighting pride of Oxnard, Moreno Valley, California, Miguel Meke García.
García. Mikey García, una nueva victoria de este gran prospecto del boxeo. Lo decíamos al principio, no, uno no quiere ponerse medallas, alguno dirá, joder, pues